Debido a las abundantes lluvias caídas en las últimas horas, el día 19 de enero de 2024, el pantano de la Albuera del Castellar de Zafra comenzó a desembalsar agua con las compuertas abiertas para limpiar el pantano. Según informa el ingeniero técnico del Ayuntamiento de Zafra, Andrés Pro. Su capacidad actual es de 2,4 hectómetros cúbicos. Sobre las 12:30 horas, técnicos del ayuntamiento procedieron al cierre de las compuertas, con lo que el pantano puede aumentar su capacidad hasta alcanzar los 3,25 hectómetros cúbicos, que de cumplirse garantizaría el abastecimiento de las localidades de Medina de las Torres, Puebla de Sancho Pérez y Zafra, con cerca de 21.000 habitantes para un periodo de un año y medio.